Ahora, vamos a continuar con el federalismo. Y bueno, estaban preguntando cuál es el examen. Creo que ya la persona que preguntó cuándo es el examen se le contestó. Lo que sí quiero recordar, porque veo que son muy pocos los alumnos que están cursando, que vamos a preguntar sobre, yo por lo menos, sobre los temas que doy en clase. Así que no sé si son ustedes los que van a rendir, me parece bien porque vienen y hay algunos otros que no están viniendo, avísenles, o si escuchan las clases desgrabadas que tienen que aparecer, que esta clase, este curso es presencial. Y me sorprendería mucho que el día del parcial aparezcan personas que no han venido a cursar asiduamente. Ahí va a haber un problema. Dicho esto, que lo vengo diciendo desde el principio del curso, que no debe sonar extraño a nadie, vamos a continuar. Lo que estábamos viendo ayer, de cómo participan las provincias en determinadas tomas de decisiones, por ejemplo, en la cuestión legislativa, en la reforma de la Constitución o en la elección presidencial, se denominan relaciones de participación. Lo van a encontrar ustedes tanto en el programa como en los libros, como relaciones de participación. Lo que vimos anteriormente, esto de las facultades delegadas, reservadas, compartidas, concurrentes, prohibidas, excepcionales, son relaciones de coordinación. Para continuar con esto de la relación de las provincias con el Estado federal, vamos a hacer rápidamente una cuestión muy exegética. Vamos a leer cuatro o cinco artículos de la Constitución, los vamos a comentar y vamos a seguir con otro tema. Sabiendo que lo que nos queda, y el punto fuerte de esto lo vamos a centrar, seguramente a partir de que terminemos de leer estos artículos, en los artículos 5, 6 y 121, que son los centrales en el tema del federalismo. Pero vamos a leer otros, por ejemplo, el artículo 7. Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia, actos públicos y procedimientos judiciales. Un acto público, bueno, hay que interpretar qué quiso decir el constituyente, los decretos del gobernador, las leyes provinciales y procedimientos judiciales, por ejemplo, una orden de detención, un allanamiento, una instancia de prueba, una sentencia. Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás. Y el Congreso puede, por leyes generales, determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos legales que producirán. Esto es el famoso tema de cómo hago valer un instrumento público emitido en una provincia en otra. ¿Cómo hago valer una sentencia judicial dictada por un juez de Córdoba en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué instrumento tiene que haber? O sea, porque no cae de maduro que la sentencia judicial emitida por un juez de Córdoba, no puedo venir yo con ese documento y hacerlo valer en otra provincia. Hay un procedimiento de validación, de autenticación, que puede ser a través de las legalizaciones que puede emitir el Colegio de Escribanos cuando son actos entre particulares, o lo que se llama el testimonio ley de la ley 22.172. Es una ley nacional que en su momento estableció la forma de validar un acto judicial emitido en una provincia para ser aplicado en otra. A mí como escribano me pasa muchas veces que, por ejemplo, una persona fallece, supongamos en la capital federal, pero tenía bienes inmuebles en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata. El proceso sucesorio se hace en la capital federal.
se determina en ese proceso quiénes son los herederos, se denuncian los bienes que integran el patrimonio del causante, y se ordena la inscripción de esos inmuebles a nombre de los herederos. Pero los herederos por ahí viven en Mar del Plata, el inmueble es un departamento que está en Mar del Plata, y los herederos lo quieren vender. Entonces, esa sentencia judicial emitida por un juez de la Ciudad de Buenos Aires con esa orden de inscripción se valida a través del procedimiento de lo que se denomina el testimonio ley. Ley 22.172, amparado por una ley nacional, que establece, bueno, la legalización por la Cámara, el sello de agua. El sello de agua es un sello especial que se le da al papel que usa el Poder Judicial, a los efectos de dotarlo de seguridad, bajo el amparo de esta ley. Entonces ese documento puede ingresar a esta provincia y el funcionario público que lo recibe, sea una autoridad judicial, una autoridad policial, un escribano, etc., sabe que ese instrumento puede ser aplicado. O sea, que quiero decir, no puede venir un documento emitido en una provincia sin ningún procedimiento previo para hacer de efectivo cumplimiento en otra. No es así. Ese documento emitido en una provincia, como dice el artículo 7, los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás. O sea, nadie puede impedir que ese acto goce de entera fe en otras provincias. Y el Congreso puede, por leyes generales, de hecho lo ha hecho, ha cumplido con esto, determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos legales que producirán, porque hay que determinar que ese documento que sale de una provincia, hay que probar su veracidad. Hay que determinar si el funcionario que lo emitió era realmente la persona idónea, si era esa o no. Hay que probar la veracidad. Esto tiene que ver con, y hay mucha documentación entre provincias, desde partidas de nacimiento. Una persona nace en Mendoza, pero tiene que hacer un trámite en Mar del Plata y tiene que pedir la partida de nacimiento o la partida de casamiento. Y bueno, y eso se emite en el registro de las personas de la provincia de Mendoza, pero tiene que validarse para poder ser aplicable en la provincia de Buenos Aires. O al revés, hay mucho tráfico interprovincial. El federalismo genera mucho tráfico interprovincial y hay que validar y probar la veracidad de esa documentación. Artículo 8. También con la validación de los títulos de estudios, ¿no? Que se hace por el Ministerio del Interior. No, bueno, pero ahí ya participa el gobierno federal. Un analítico de la escuela secundaria, que vos tengas que, suponete vos estudiaste en Salta, terminaste el secundario en Salta y tenés que venir a la provincia de Buenos Aires a anotarte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, y ese documento emitido por la escuela de donde vos estudiaste en Salta tiene que ser validado para poder ser recibido en esta universidad y que tenga fuerza probatoria que acredite que terminaste tus estudios secundarios. Ahí no participa el gobierno federal. ¿Cuándo se valida ante el Ministerio del Interior o Cancillería? Cuando vos tenés este título, ya te recibís de abogado, te dan el título, y ahí sí hay que legalizarlo. Ministerio de Educación, Interior, Cancillería, por si ese título necesita viajar fuera del país, porque vas a hacer algún curso de grado, de posgrado a otro lugar. Entonces ahí sí, pero ya es dentro de la esfera federal, porque la Universidad Nacional te da un título, esfera federal, y vos lo mandás a legalizar. ¿Pero qué es lo que se legaliza? La firma del rector.
y del decano. Entonces, el Ministerio de Educación certifica que los que te firmaron el título son realmente el rector y el decano. Y el Ministerio de Interior certifica que la universidad, bueno, algo debe certificar, no sé bien, y Cancillería también lo certifica y le da la validez para llevarlo fuera del país. Pero eso no es una cuestión interprovincias, eso es una cuestión del Estado Federal. Artículo 8, los ciudadanos de cada provincia, y acá hay un error, porque no hay ciudadanos de provincia. Y esto lo reconocieron en su momento, bueno, no sé por qué no se cambió. Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias. Bueno, no hay ciudadanía de provincia. Yo no soy ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Soy ciudadano argentino. Y el que nació en Jujuy es ciudadano argentino, no es ciudadano de la provincia de Jujuy. Esto tiene un resabio, este artículo es de 1853, el artículo octavo, viene de aquel momento, tiene un resabio con ese tema de los caudillismos provinciales, de las viejas autonomías provinciales. El tema es cómo hacer para ejercer mis derechos que tengo en este territorio y poder ejercerlos sin limitación alguna en otro territorio del mismo país. Pero hay que interpretarlo. Entonces diríamos, los habitantes de una provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en cualquiera de las demás. Yo como habitante de la nación tengo el derecho a transitar, entrar, permanecer. Y no tengo para ejercer ese derecho que acreditar mi nacimiento en una u otra provincia. Yo tengo los derechos inherentes a las personas. Privilegios e inmunidades, dice la Constitución. Que también es una gramática bastante difícil de comprender. Pero eso quiere decir que el derecho a expresarme libremente en la provincia de Buenos Aires lo puedo ejercer sin limitación alguna, el mismo derecho a expresarme libremente en la provincia de San Luis o la provincia de La Pampa. Y el derecho de trabajar que tengo por mi calidad de habitante de la República Argentina, y que, porque nací en Mar del Plata y voy a trabajar en Mar del Plata, aunque nací en Mar del Plata puedo trabajar sin limitación alguna en Misiones, en Corrientes o en Entre Ríos. O sea que los derechos y todo el manto protectivo de los mismos que tengo como ciudadano argentino los puedo ejercer en una provincia o en cualquier otra, sin limitación alguna. Por eso durante la pandemia fue tan arbitrario y delictual la actividad de muchas provincias, por no decir casi todas, y muchos municipios, por no decir casi todos, en todo el país, que limitaban e impedían la posibilidad de acceso de una persona a una provincia o a un pueblo. Eso es o fue absolutamente contrario a la ley y a la Constitución. No hay mecanismo en la Constitución que impida el ejercicio de un derecho, a excepción de lo que vamos a ver al final de esta clase, el Estado, o sea, la intervención federal, no, ni siquiera la intervención federal, el Estado de sitio. Y durante la pandemia, si hay algo que no ocurrió en la Argentina, fue el Estado de sitio. Decretos de necesidad y urgencia de dudosa constitucionalidad limitaron el ejercicio de los derechos, que tiene que ver con esto de que los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades en otra. No te dejaban entrar a una provincia. Y lo prohibieron por malas interpretaciones de decretos de necesidad y urgencia que no están hechos para esas cosas. Y que la única institución que limita temporariamente el ejercicio de los derechos es el estado de sitio, cosa que no ocurrió. Así que bueno, tengan que ver o miren estas cuestiones, ustedes recuerden, habían barricadas en la ruta, barricadas en la entrada de los pueblos. Disparado. Ah,
Ah, el otro día que una compañera de trabajo fue de vacaciones a San Luis, le pregunté si había tenido problemas para entrar y me comentó que para ir a hacer compras a cualquier lugar, le pedían el documento para entrar solamente a cualquier lugar. Sí, como en la Alemania nazi, más o menos igual, o en la Rusia soviética, en la San Luis de los Rodríguez Sá te piden documento para entrar a un mercado. ¿Tiene alguna razonabilidad eso? ¿Le encontrás algún sentido? No, por eso no lo quería comentar acá. ¿Qué va a decir el documento? ¿Que tu domicilio es en la ciudad de Mar del Plata? ¿Qué te lo van a escanear a ver si tenés una orden de detención? Por ahí eso, con algunas limitaciones, lo podría hacer la policía. Pero que te pidan el DNI para entrar. Ahora, si te piden el certificado de vacunación, ponele normas sanitarias en emergencia, como creo que lo están haciendo mal, pero lo están haciendo, que te piden ese famoso tarjetita azul que te dan después de la segunda dosis, o la app Vacunate, donde vos podés acreditar que tenés una o dos dosis, para ingresar a un espectáculo público, para ingresar a cualquier lugar. Si estás vacunado, sí, bueno, probalo, muestro la aplicación, pruebo. Entonces, ahí podría haber cierta racionalidad en un marco general de emergencia que limite los ingresos por cantidad de gente o acreditando, ahora como los espectáculos públicos que uno tiene que acreditarlo. Bueno, son pasos que se dan en función de un objetivo sanitario. Ahora que te pidan el DNI para ingresar a un supermercado, que ni siquiera te lo pide la policía, te lo debe estar pidiendo un empleado, un pobre empleado que en vez de ser repositor de los aceites Marolio está en la puerta pidiendo el DNI a la gente. Y lo más preocupante es que la gente se lo muestra. Lo más preocupante, porque a mí me pueden pedir el documento y es como que me pasara volando una mosca por delante, porque no se lo voy a dar. Yo el documento se lo puedo dar al presidente de mesa cuando voy a votar, a algún lugar público para identificarme porque tengo una audiencia o porque tengo que realizar un trámite, pero a un empleado en un supermercado, con todo respeto, que me pide el documento para ingresar, me voy a otro. Un disparate. Bueno, pero eso pasa en las provincias. Y cuanto más autoritarios sus gobiernos, mejor. En Formosa no te dejaban entrar. No te dejaban entrar. Había que hacer todo había que irse hasta el Chaco, volver o tomarse un avión de un lado, del otro. Había que pagar para entrar. Un disparate. Seguimos con el 8. Entonces, los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadanos en las demás. Punto. La extradición de los criminales es de obligación recíproca ante las provincias. Bueno, hay extradición interprovincial. Porque suponete que Mar del Plata estuviera cerca del límite, una ciudad, yo no sé, Villegas, que está cerca del límite con la provincia de La Pampa. Entonces vos vas en moto, te robás una estación de servicio en Villegas y salís por la ruta y a los 10 minutos cruzaste a La Pampa. Entonces cuando vos estás transitando, después de robarte la estación de servicio, viene el móvil de la patrulla bonaerense y la pregunta es, ¿puede ingresar ese patrullero en la provincia de La Pampa? ¿Puede detener ese policía de la provincia de Buenos Aires a un delincuente en otra provincia? Algunos dicen, bueno, si está en persecución, podría ocurrir. Otros dicen, de ninguna manera. Lo vemos todos los días en el límite entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en la General Paz, ¿no? Donde te roban de un lado, salen corriendo y se meten a la otra jurisdicción y la policía frena, porque no pasa la policía de una jurisdicción a otra. Y más por rutas o por avenidas, lo más probable es que la policía de La Pampa deje pasar la moto y detenga al patrullero de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo más probable que puede ocurrir. Que de hecho ocurre. Entonces, en persecución podría uno justificar
Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos delincuentes, ¿no? Que cometen delitos en un lado y que van y se refugian en el otro. Bueno, entonces ahí el juez que interviene en esa causa emite esa orden de detención y la comunica, como no la puede comunicar por oficio, porque el oficio se comunica dentro de los límites de una provincia, esa orden de detención para validarla por el artículo 7 se convierte en un exhorto. Y el juez de la provincia de Buenos Aires le remite un exhorto al juez penal de la provincia de La Pampa, emitiéndole la orden de detención, y recién ahí el juez penal se la comunica a la policía de La Pampa, y la policía de La Pampa sale y trata de encontrarlo, todo esto 4 o 5 días después. Pero supongamos que lo encuentra, que lo detiene. Entonces el abogado de esa persona detenida en La Pampa va a querer que su defendido sea juzgado en La Pampa y el fiscal de la provincia de Buenos Aires va a querer que ese detenido venga y sea juzgado en la provincia de Buenos Aires. Y acá viene el tema del traslado de detenidos de una provincia a otra. Entonces esto lo soluciona la Constitución con el tema de la extradición. Es de obligación recíproca. Y esto, entonces las provincias ya no lo. Esto es como que las provincias le delegaron al Estado federal la regulación, porque es de obligación recíproca. No puede una provincia negarse a extraditar a un detenido a otra provincia para ser juzgado. Está en nuestro Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, está regulado el procedimiento de la extradición interprovincial. Ya cuando es extradición a otro país, ya interviene la justicia federal y hay todo un procedimiento particular ante la Okay. corte. ¿Sí? Como el caso en Santa Clara del presidente de Mesa que tenía pedido de captura en Salta. No, pero ahí se cumplió una orden de detención. Ah, El eso es juez distinto. de Salta seguramente emite un exhorto a varias jurisdicciones. Bueno, acá lo encontraron, lo detienen en la provincia de Buenos Aires y seguramente le comunican al juez exhortante: mire, está detenido esa persona. Y el juez exhortante lo que va a hacer después es pedir la extradición. Y el juez que cumple la manda del juez salteño cumple con la extradición. No es que lo fueron a buscar a la mesa en Santa Clara, lo metieron en un patrullero y se lo llevaron a Salta. No. Hay todo un procedimiento, primero de validación de identidad. Primero de validación de identidad. Y después cumplir con la manda del juez salteño. Pero dentro de los procedimientos para el juez interviniente en la provincia de Buenos Aires, dentro del procedimiento del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el juez salteño, una vez notificado de que la persona que él estaba buscando está ya detenida acá en la provincia, el juez salteño mandará una solicitud de extradición. Y el juez de la provincia de Buenos Aires, a cuyo cargo tiene ese detenido, verá si corresponde, si es la misma persona, si no hay duplicidad de identidad. Y bueno, completados los procedimientos, cumple con la extradición, y ahí sí, a través del servicio penitenciario de una provincia y de otra, se ponen de acuerdo para trasladar a esa persona de una provincia a otra. Entonces, la extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias. Artículo 9. En todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sanciona el Congreso. Esto viene también de 1853, hace desaparecer algo que era muy habitual, que eran las aduanas interiores. Cuando las provincias eran soberanas, o sea, hasta el día previo a la jura de la Constitución Nacional, porque a partir del otro día las provincias se convierten en autónomas, porque delegan su soberanía en este Estado federal que está naciendo, pero hasta antes de la vigencia de la sanción de la Constitución Nacional, entre las provincias había fronteras.
a partir de la sanción de la Constitución Nacional, entre las provincias hay límites interprovinciales. Desaparecen las fronteras, los ciudadanos de una provincia pueden pasar a la otra sin limitación alguna. Yo no tengo que dar explicaciones porque salgo o entro de una provincia a nadie. Y desaparecen las aduanas interiores. Desaparecen los puestos aduaneros, en donde yo vengo con mi mercadería, en la misma ruta, el mismo ejemplo anterior, voy por la 226, quiero pasar, llevar el pescado congelado y envasado que tengo en mi camión frigorífico y lo quiero llevar a la ciudad de Santa Rosa, a La Pampa. Entonces, si estuviera en las aduanas, yo estaría haciendo una operación de exportación. Y eso es inaudito. No existe la exportación ni la importación entre provincias. No hay aduanas. No hay límites fronterizos soberanos. Eso desaparece con la sanción de la Constitución. Yo tengo el libre tránsito de mi mercadería de una jurisdicción a otra. Repito, en todo el artículo 9, en todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales. Las que hay, por ejemplo, en Mar del Plata, es punto de ingreso y egreso de mercadería a través del puerto o del aeropuerto cuando hay vuelos internacionales. Puede haber aduana, hay aduana en Necochea porque es un puerto de ingreso y egreso de productos extranjeros o egreso de productos nacionales hacia puertos extranjeros. Hay aduana en la ciudad de Buenos Aires, hay aduana en La Plata, en muchos lugares, en Córdoba hay aduana, en todos los lugares donde hay tráfico internacional de personas o de mercaderías, con lugares de recepción, por ejemplo, el puerto de Mar del Plata, hay una aduana muy importante, porque Mar del Plata es un lugar exportador de muchas mercaderías, de la zona y de la región. Pero bueno, solamente dice la Constitución, no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sanciona el Congreso. El único que determina, por el artículo 4 de la Constitución, los derechos de importación y exportación, es el Congreso de la Nación. Artículo 10. En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de toda clase despachadas en las aduanas exteriores. Esto es el famoso tema de la libertad de circulación interprovincial, no solamente de personas, que ya está en el artículo 14 de la Constitución, sino de mercaderías o productos, sea de producción nacional o aquellos que hayan sido despachados porque han ingresado por una aduana nacional. Repito, en el interior de la República, en todo el país, es libre de derechos, la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de toda clase despachadas en las aduanas exteriores. ¿Sí? El concepto de la Constitución es del libre tránsito de personas y de mercaderías o productos. Artículo 11, tiene que ver con el anterior. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias que sean transportadas, que se transporten, y ningún otro derecho podrá imponérsele en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio. O sea que es más que claro cuál es el concepto de nuestra Constitución. La libertad de tránsito. No pago, yo voy con un camión transportando ganado, paso de una provincia a otra, y no tengo que pagar ningún derecho por ese transporte.
Repetimos, los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los llamados derechos de tránsito. No pueden cobrarse derechos de tránsito por transitar de una jurisdicción a otra, de una provincia a otra. Siéndolo también, o sea, tampoco se le puede cobrar a los carruajes, interpretemos camiones, autos, camionetas, buques, cuando son ríos de circulación interprovincial o de ríos de circulación nacional, Río de la Plata, por ejemplo, Río Paraná, y algunos otros ríos que tienen circulación interprovincial, o bestias, caballos, vacas, toros, ovejas. Hay que darle una interpretación gramatical a esto, en que se transporten, siéndolo también entonces los carruajes, buques o bestias, en que se transporten. Porque en aquel momento podía transportarse en carretas tiradas por animales. Ahora no existe más. La tracción a sangre será en camiones. Y ningún derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar. Y acá viene, hecha la ley, en la Argentina, hecha la ley, hecha la posibilidad de cobrar por otro lado. Porque no se cobran derechos de tránsito. Pero sí aparece la cuestión sanitaria, bromatológica. Bueno, yo transporto ganado, acredítame que está libre de parásitos o enfermedades. Transporto mercadería, y eso nos pasa, no sé si ustedes han transitado por la ruta que sale de Bahía Blanca y que va al sur, si han ido a Bariloche alguna vez, en auto, que los paran, y hay varios puestos, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en otros lugares de la ruta, y que uno paga un derecho y pasa por un lugar y te echan como un flick, no sé qué, para eliminar ciertos productos endémicos, ciertos bichos o parásitos que no podrían trasladarse de un lugar al otro, o te revisan el baúl del auto, a ver si llevas, si ingresás al sur, carne con hueso, que está prohibido. Si ustedes van al sur de la Argentina, no se compra el asado como lo compran acá. Es una carne distinta, salvo cuando hay periodos en que desaparecen las enfermedades endémicas, creo que estamos en uno de ellos, que ha desaparecido la aftosa, pero ustedes no pueden trasladar vegetales o productos hortícolas o frutas o carnes en el baúl del auto porque los van a revisar, o en un camión, porque hay productos que por cuestiones sanitarias, porque la fruta lleva un mosquito que está en la provincia de Buenos Aires y que sería inconveniente que entre en el valle de Río Negro por toda la producción de peras y manzanas. Bueno, hay cuestiones bromatológicas. Entonces, ¿qué pasa? Uno pasa por estos puestos, se llaman puestos fitosanitarios, que hay uno al sur de Bahía Blanca y hay otro llegando también a la ciudad de Bariloche o por Río Negro. Entonces el auto pasa como por un piletón y te echan un producto y sale el auto y pagás un derecho fitosanitario por una cuestión de sanidad o de bromatología. Eso altera el ejercicio del derecho de transitar de una provincia a otra personas y mercaderías. Porque esa es la pregunta. La inspección sanitaria que me hace la provincia de Buenos Aires cuando yo estoy saliendo, no cuando estoy ingresando, cuando estoy saliendo de la provincia de Buenos Aires, o la inspección sanitaria que me puede hacer la provincia de Río Negro cuando estoy ingresando y me cobra un derecho, una tasa retributiva de un servicio, altera, artículo 28 de la Constitución, altera el ejercicio del derecho de tránsito, del libre tránsito de personas y mercaderías. Desde mi punto de vista, no, en tanto y en cuanto el derecho que me cobre sea razonable. La última vez que pasé por ahí, creo que me cobraron 200 pesos. Bueno, es razonable.
Ahora, si me cobran 20 mil pesos, yo ya digo, no, yo ya no, no, no. Doy media vuelta y me vuelvo a mi casa. No quiero pasar de una provincia a otra y pasar un control fitosanitario, porque ese dinero altera la posibilidad que tengo yo de ejercer mi derecho al turismo, por ejemplo. Pero cuando la restricción o cuando el ejercicio de estos controles no altera significativamente, son 2 litros de nafta, en un viaje que voy a hacer 150 litros para ir y 150 litros para volver a Bariloche, de Bariloche acá, no me altera significativamente. Entonces ahí sí se da la racionalidad, el principio de racionalidad que está en el artículo 28 de la Constitución. Artículo 12, seguimos, y con esto vamos terminando. Los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, a anclar y pagar derechos por causa de tránsito sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro por medio de leyes o reglamentos de comercio. Esto era para mantener la igualdad entre los puertos, pero supóngase un buque que sale de Puerto Madryn, provincia de Chubut, y que viene al puerto de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Supongamos que cuando pasa por Bahía Blanca o cuando pasa por Necochea, la prefectura lo obliga a ingresar a esos puertos para que haga un control de la carga. Bueno, eso está prohibido. Los buques destinados de una provincia a otra, un barco de pesca de langostinos que salió de Puerto Madryn y que viene a Mar del Plata, porque en Puerto Madryn los pesca en el Golfo, pero acá está la planta procesadora. Los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, o sea, no, la prefectura no lo va a obligar a ingresar, yo no sé, en los puertos intermedios, entrar, anclar y pagar derecho a causa del tránsito. Porque así lo que hay libre navegación en el territorio, también hay libre navegación en el mar. Sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos, que el Congreso de la Nación determine beneficios. Bueno, y está discutido todo esto, ¿eh? Fíjense que no hay ningún artículo del transporte de personas o mercaderías por navegación aérea, bueno, porque no existía, y acá tenemos que hacer una interpretación extensiva, porque así como no hay límite en el traslado de personas por tierra o por mar, tampoco hay límites en el traslado de personas por aire. Lo que pasa es que en 1853 eso no existía. Y yo por navegación aérea puedo trasladar personas y puedo trasladar mercaderías. Y así como un buque no lo pueden obligar a anclar en puertos intermedios, a un avión de transporte de carga que va entre una provincia y otra no puede ser obligado a bajar y aterrizar en un aeropuerto intermedio. Y esto se llama interpretación extensiva. Y el Estado federal no puede sancionar leyes que generen preferencias entre puertos. Porque en definitiva la regulación del puerto es una regulación provincial. El puerto de Mar del Plata o el consorcio portuario, que es el que lo administra, obedece a una reglamentación de tipo provincial. Los puertos no son federales. Puede haber actividad federal cuando ingresa mercadería del exterior, aparece aduana. Cuando desembarcan de un barco de bandera extranjera, personas extranjeras, bueno, está migraciones. Cuando se comete algún delito en la jurisdicción marítima, está prefectura. Pero el puerto de Mar del Plata es un puerto de jurisdicción provincial. Rigen las leyes provinciales. Y no podría el Congreso de la Nación establecer preferencias, que sea más barato los derechos de aduana si ingresan por Mar del Plata que si ingresan por Necochea. O que sería más barato los derechos de importación o exportación si se utiliza tal o cual puerto. Está expresamente prohibido
por la Constitución. Cuando dice al final del artículo 12, sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro. Yo podría decir, en una aplicación extensiva de esto, a un aeropuerto en beneficio de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio. Bueno, esto más o menos nos cubre el panorama de cómo es esta cuestión del transporte de personas, de mercadería y de documentación, porque en definitiva, de una provincia a otra nosotros tenemos documentos, ¿cómo hacemos para validar esos documentos? Podemos transitar libremente, me subo en el auto y me voy de una provincia a otra, o cuando voy a la capital, ingreso a la ciudad de Buenos Aires, que es de una jurisdicción a otra, después salgo. Mercaderías. Sí, me pueden hacer control de remitos. Sí, yo puedo ir con una camioneta cargada, yo qué sé, de paquetes de yerba mate. Entonces voy, pero eso me puede ocurrir en la ruta dentro de una provincia o me puede ocurrir cuando paso de una provincia a otra. Entonces, bueno, no me van a cobrar derechos, pero me van a preguntar, ¿de dónde sacaste la mercadería? Entonces yo le tengo que mostrar el remito, o le digo, bueno, el camión está precintado. Abrí, fíjate, tengo el número de precinto en el remito, la mercadería salió de tal fábrica, va a tal empresa. Ahí sí, puede haber controles por el origen del producto, para que no sea un producto robado. Controles sobre el propietario y controles tributarios, puede la AFIP o la Dirección de Rentas de cada provincia preguntar si se pagaron los impuestos internos. Sí, eso sí se puede hacer. Lo que no me pueden hacer es cobrar un derecho para ingresar de una provincia a otra. No me pueden cobrar un derecho. Ni como persona, ni como mercadería, ni como vehículo. ¿Me podrán cobrar una inspección sanitaria? Sí. ¿Me podrán revisar el origen de la mercadería para ver que no sea robada? Sí. ¿Podrá la AFIP o los organismos de recaudación de cada provincia determinar si esa mercadería que está ingresando, saliendo, pagó los impuestos internos? Sí. ¿Controles? Sí. Pero otras cosas no. Bueno, paramos 5 minutitos y seguimos con la segunda parte de la clase.
Bueno, vuelvo. Vamos a detenernos 2 o 3 minutos. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Quién habla? Yo, Lautaro. Sí. Porque estaba estudiando el artículo 5 y cuando hace mención a lo de que cada provincia dictará su constitución y después, más adelante en la constitución, aparece en el artículo 123 lo mismo y que conforme a lo dispuesto en el artículo 5, ¿qué quiere decir? ¿Que el artículo 123 solo repite lo que dice el artículo 5 o hay algo más que está diciendo que yo no estoy entendiendo? Hay mucho más que está diciendo que vos no estás entendiendo. Determinante. Pero bueno, eso lo iba a hablar ahora del 5. El artículo 5 es un artículo originario de 1853. El 123 es un artículo incorporado en la reforma de 1994. Pues ahí tenemos la primera diferencia. El artículo 5 está en la primera parte de la Constitución de los Derechos, Declaraciones, Derechos y Garantías. El 123 está en la última parte de los gobiernos de provincia. ¿Cuál es el sentido del artículo 123? Ratificar, por si hubiera que hacerlo. A veces hay que volver a insistir en temas que las provincias no han cumplido, que es el famoso tema de la autonomía. Vamos despacio, porque yo pensaba hablar ahora unos minutitos del artículo 5. El artículo 5 es esencial a nuestro federalismo. El artículo 5 dice: cada provincia dictará para sí una constitución, derecho reservado. Porque las provincias, cuando delegan en el gobierno federal las competencias y atribuciones de los poderes del Estado federal, no le delegan al gobierno federal la facultad de dictar las constituciones provinciales, porque ahí estaríamos en otro modelo del federalismo. El nuestro es un modelo de federalismo, como yo dije hace unas clases, federalismo por delegación. Todo lo que no se le delega, la provincia se lo reserva. Y entre las cosas que las provincias se reservaron fue la de sancionar su propia constitución. El artículo 5 viene a ratificar eso. Cada provincia dictará para sí una constitución. Y el constituyente le pone, o las propias provincias, cuando delegan, establecen 5 condiciones mínimas que tiene que tener esa constitución provincial. Es todo materia reservada. Esa constitución provincial de la provincia, ¿de qué se trate? Tiene que ser sancionada bajo el sistema representativo republicano, o sea que no puede no existir un sistema de división de poderes en las provincias. Si las provincias pueden organizar sus poderes de la manera que mejor quieran. Yo a veces hago preguntas engañosas en el examen y digo, ¿puede, yo qué sé, mañana la provincia de Misiones reformar su constitución y establecer un poder ejecutivo colegiado en vez de un gobernador, 3 gobernadores? ¿Qué opinas, Lautaro? Y que no. Y yo te diría, y que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que haya un poder ejecutivo colegiado con un poder legislativo colegiado, con un poder judicial colegiado, ¿altera el sistema republicano? No, profe, no. Me No lo equivoqué. altera. No está, digamos, ¿cuál es tu comida favorita? Ravioles. Los ravioles. Los comés con salsa, con tuco, con aceite y manteca, le pones langostinos, le pones pesto. ¿Cómo los comés? Sí, con cualquier cosa. ¿Altera que te gusten los ravioles? No. Bien. Lo mismo en el sistema republicano. Las constituciones provinciales deben garantizar en cada provincia que se replique el sistema republicano. Fíjate, en la provincia de Buenos Aires hay un gobernador,
hay un poder legislativo bicameral y hay un poder judicial, con una Suprema Corte, con Tribunal de Casación, con cámaras de apelaciones, con jueces de primera instancia y en algunos lugares con jueces de paz, abogados. Y hace mucho tiempo los jueces de paz podían ser legos, inclusive. Podían ser no abogados. Vamos a la provincia de Córdoba. Hay un poder ejecutivo. Hay un poder legislativo unicameral, ya es distinto el de la provincia. Y hay un poder judicial con un Supremo Tribunal, con cámaras de apelaciones, con jueces de primera instancia y con otros jueces inferiores. Por ahí no es igual, no se replica igual la organización de una provincia. Ya el Poder Legislativo de Córdoba tiene una Cámara y el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires tiene dos. ¿Alguna de las dos provincias transita por alguna inconstitucionalidad, viola el sistema republicano? No. ¿Y si en vez de una o dos, una provincia estableciera tres cámaras? ¿Y si en vez de un gobernador unipersonal con un vicegobernador, una provincia estableciera un gobernador con dos vicegobernadores? ¿O si en vez de un gobernador hubiera tres gobernadores en sistema colegiado, y un poder legislativo y un poder judicial? ¿Y si una provincia tuviera un tribunal superior de 5 miembros y otra de 11 miembros, y una provincia hubiera cámaras de apelaciones y juzgado de primera instancia, y en la otra hubiera una sola cámara de apelaciones? No altera. Las provincias se organizan garantizando la forma republicana y representativa, que eso hace a la cuestión electoral, organiza su constitución de acuerdo a su idiosincrasia. En algunas provincias los gobernadores pueden ser reelectos, en otras no, en otras pueden ser reelectos inmediatamente, en otras indefinidamente. En otras, como en Chubut, por ejemplo, cuando se sanciona la primera constitución de Chubut en 1960, más o menos, se establecía que una persona que fuera gobernador lo sería una vez y nunca más, similar a cómo lo tiene hoy organizado la República de México. Pero después, en los mediados de los 80, Chubut reforma su constitución para que un gobernador pueda ser reelecto. Las provincias tienen características entre sí. Las edades para ser gobernador acá se requieren 30, pero en otra provincia por ahí se requieren 35. Lo que pasa es que, bueno, por lo general todas duran lo mismo, pero podría mañana reformarse una constitución y establecer que el gobernador de la provincia de Santa Fe durara 5 años en vez de 4. ¿Sería inconstitucional? No. Fíjense, en Mendoza no hay reelección inmediata, que para mí es la provincia con mejor funcionamiento institucional del país, donde hay pluralidad, porque a veces ganan los peronistas, a veces ganan los radicales, a veces ganan los demócratas mendocinos, y va rotando. Y en otras, como en Buenos Aires, hay reelección por un periodo y después uno de descanso. Y en otras, como en La Rioja, hay reelección indefinida. ¿Y eso altera el sistema republicano? No. No, no lo altera. ¿Qué lo alteraría si en una provincia no hay elecciones? Si los mandatos no tienen controles, o si no se respeta la cuestión republicana, o no se respeta la forma representativa del gobierno, o sea, sistemas electorales que garanticen la pluralidad, en algunas más con mejor rating que en otras, ¿eh? Yo creo que con todo lo que nos podemos quejar de la provincia de Buenos Aires, tiene un sistema electoral muy transparente, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Santa Cruz, o no ocurre en Formosa, donde se establece el sistema electoral de ley de lemas, pero cada provincia, en función del artículo 5, reglamenta su sistema electoral. Altera el sistema republicano y representativo la modalidad electoral que cada provincia elija. No. No. Lo que lo altera es no tenerlo. Entonces, el artículo 5, cada provincia dictará para sí una constitución y le pone cinco
condicionamientos a esa constitución. Bajo la forma republicana representativa, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, o sea que las provincias no podrían establecer menos derechos que los que establece la Constitución, pero sí más. En una provincia no se podría limitar el derecho a la educación, al trabajo, al tránsito, a la circulación, al ejercer el comercio, industria lícita. Pero sí podría la provincia establecer más cosas que la Constitución. Y esto ha generado un debate donde un profesor, el doctor Vanossi, que yo ya les he hablado de él, una persona muy querida por mí, calificó a veces a las constituciones provinciales como catálogo de ilusiones. Porque generan tantos derechos. Fíjense, la provincia de San Juan está el derecho a la felicidad. ¿Cómo hace una provincia para garantizarle a sus habitantes el derecho a la felicidad? En algún momento estaba, creo que después lo sacó. ¿Y saben qué pasó? Un señor que era muy infeliz porque se había separado de su esposa presentó un amparo ante un juez sanjuanino porque no era feliz. Y él decía que la Constitución le garantizaba el derecho a la felicidad del pueblo. Catálogo de ilusiones. Por más derechos que tenga la Constitución, si yo no genero actividad propia. Pero bueno, y ahí se demostró a veces que las declaraciones de derechos en las provincias, a veces muy... trata de ser efectista más que efectiva. Por supuesto, el juez que recibió el amparo no pudo garantizarle la felicidad a ese hombre sanjuanino. Entonces, cada provincia dictará para sí una constitución. Primer condición, esa constitución republicana y representativa. Segunda condición, en esa constitución tienen que estar garantizadas las declaraciones y los derechos y las garantías. Si el artículo 18 de la Constitución me dice que a nivel federal la propiedad es inviolable, ¿puede en cualquiera de las constituciones provinciales no respetarse la inviolabilidad de la propiedad? No. Si la Constitución Nacional me dice que para violar mi propiedad tiene que haber una orden escrita de un juez competente, ¿pueden las provincias establecer estándares menores a eso? No. ¿Puede establecer estándares mayores? Sí. Sí, pero nunca menos de lo que dice el artículo 5. Y que asegure la administración de justicia. Todas las provincias tienen que asegurar la administración de justicia. ¿De qué manera? Como cada provincia lo determine. Como cada provincia lo determine, organización judicial. No todas las provincias se organizan judicialmente como la nuestra. Nosotros estamos divididos el territorio en departamentos judiciales y cada departamento judicial tiene una cámara civil y comercial con una, dos o tres salas y tiene, por ejemplo, Mar del Plata, 16 juzgados judicial Mar del Plata, 16 juzgados civiles y comerciales. Cuando yo empecé a estudiar derecho había, no creo que sea, eran 10. Y cada vez que aparecía un juzgado nuevo, qué bueno, un juez nuevo, porque aliviaba la tarea. Y había una cámara, y después la cámara se le puso dos salas. Y había 3 juzgados laborales, o 2, y ahora hay 5. Y había 3 juzgados penales, después cambió la organización de la justicia penal. Fíjense que cada provincia lo que más va a diferir una de otra son las organizaciones de la justicia penal. Porque tenemos en la provincia de Buenos Aires jueces de garantía, y por ahí en otras provincias no existe el juez de garantía. Y en la provincia de Buenos Aires los problemas de arrendamiento, los problemas que genera el campo, se tratan en la justicia civil y comercial, y en otras provincias, las del norte, por ahí hay jueces de minas, porque la actividad minera es trascendente y no existe la actividad ganadera.
las provincias definen sus propias competencias. En la provincia de Buenos Aires, la competencia civil y comercial está unificada. En la ciudad de Buenos Aires hay juzgados civiles y juzgados comerciales. O sea que asegure la administración de justicia. Su régimen municipal, que es a lo que vos ibas recién, Lautaro, con el 123, lo dejamos ahí y ahora volvemos. Y la educación primaria, condición de las provincias, asegurar la educación primaria. Fíjense que le pone un piso. Y acá tenemos que hacer interpretación extensiva, porque la educación primaria era revolucionaria en 1853. Pero hoy, en el 2021, que una provincia asegure la educación primaria es lo mínimo. Pero las constituciones provinciales pueden ir más allá. La provincia de Buenos Aires es obligatoria la educación secundaria. Fíjense que el estándar pedido por la constitución como mínimo es la educación primaria. Pero la mayoría o la totalidad de las provincias han dado un paso más con la educación secundaria o terciaria. Entonces, el artículo 5 le impone estas condiciones. Y fíjense cómo termina. Que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver ya los que pasen el examen, que espero que sean todos. Y vamos a arrancar la segunda parte de este curso con este tema, porque la verdad que sería complicarles un poco más la vida. Bajo estas condiciones, que son condiciones, que a veces se malinterpreta, porque yo no interpreto que sean condiciones que el gobierno federal le impone a las provincias, sino condiciones que la propia provincia se autoimpone frente al gobierno federal. Pero más allá de cómo lo querramos entender, bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Lo que viene después, en el artículo 6, es qué pasa cuando hay un conflicto dentro de una provincia. Vamos a poner un solo ejemplo. Pasa la intervención federal. Le voy a poner un solo ejemplo, muy ilustrativo, lo pueden escribir ustedes, pero básicamente lo vamos a dejar intervención federal para la segunda parte. Elecciones de 1999 en todo el país, presidenciales y de autoridades provinciales. En Corrientes se elegía gobernador. Me tocó de cerca porque yo era muy amigo en ese momento de quien fuera ministro de Interior del gobierno de la Rúa, que tuvo que resolver este caso. 10 de diciembre se vota en todo el país. Hay elecciones nacionales, a la de la Rúa, pero en todas las provincias hay elecciones provinciales, o en la mayoría de las provincias hay elecciones provinciales, y bueno, y se elige el gobernador. Y en Corrientes no era la excepción. ¿Qué pasó en Corrientes? El día de las elecciones, no fue el 10 de diciembre, fue el día de la función. El día de las elecciones, creo que fue fines de octubre del 99, esa noche en Corrientes dos personas dijeron que habían ganado las elecciones provinciales. No me acuerdo los apellidos. Juan Pérez dijo, yo gané, soy el nuevo gobernador. Juan Gómez dijo, yo gané, soy el nuevo gobernador. Y había dos personas que se autotitulaban ganadoras de la elección provincial. Con el transcurrir de los primeros días, la Junta Electoral de la provincia de Corrientes reconoce a una que ganó. Y la legislatura provincial de la provincia de Corrientes reconoce a otra que ganó. El gobernador reconoce a una y por instituciones van generando adhesiones. Lo cierto es que desde fines de octubre hasta principio de diciembre del 99, en Corrientes había dos personas autotituladas gobernador. Llega el día de la asunción y la Junta Electoral proclama una y la Corte Provincial proclama la otra. Y empiezan a gobernar dos personas. La policía le responde a una,
y otros sectores de la policía le responde a la otra, los municipios, el municipio de Corrientes Capital reconoce a una, pero otros municipios reconocen a otra, y los locos empezaron a gobernar los dos. Primero dos o tres días después del 10 de diciembre, día de la Asunción, y Corrientes tenía dos gobernadores. Esto alteraba la forma republicana de gobierno. Una cosa es que se divida el poder del Estado, y otra cosa es que se dupliquen las funciones. Y ahí interviene el gobierno federal. ¿Qué hace el presidente de la nación? Primero, bueno, manda mediadores. Los mediadores no pueden solucionar el problema de esa provincia. Y entonces, mediados de diciembre del 99, el Congreso de la Nación en receso, el presidente firma un decreto, no un DNU, un decreto interviniendo la provincia de Corrientes. Con el refrendo del ministro de Interior, y designa un interventor federal, casualmente una persona que había sido intendente de la ciudad de Córdoba, quien, con la gendarmería, se dirige a la capital de Corrientes para cumplir su cometido. En el puente de acceso, la policía provincial lo bloquea. Esto no pasó en Uganda, pasó en la Argentina. La policía bloquea el puente de acceso a la capital correntina y la gendarmería no puede ingresar, bueno, y empiezan a los tiros. De un lado la policía correntina, del otro lado la gendarmería nacional. Y hay muertos, hay varios muertos. Hasta que la gendarmería avanza con sus camiones o sus blindados, pasa por arriba a los carros de la policía, arresta a los policías que estaban en esa situación de insurgencia, ingresa a la capital y el interventor entra a la casa de gobierno y se manda a arrestar a los dos personas que asumían una representación, bueno, y se interviene la provincia. Pero el caso claro ahí fue que se violó la forma republicana. Y aparece el mecanismo, como dice el artículo 5. Bajo estas condiciones, el gobierno garante. Ahora, cuando una de estas condiciones desaparece, la garantía se efectiviza. ¿Cómo se efectiviza? Artículo 6. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno. En Corrientes no se estaba garantizando la forma republicana. Había dos personas que habían sido, que se proclamaban, pero habían sido reconocidas por organismos distintos como gobernador. Entonces, el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones extranjeras, no es el caso, y a requisición de sus autoridades constituidas, o sea, la primera parte de oficio, para garantizar la forma republicana, sin que nadie se lo pida, interviene el gobierno federal, la segunda parte, a pedido de las autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por la invasión de otra provincia, situación que esto ocurría en los albores de nuestra constitucionalidad, pero no hoy. Entonces, la intervención federal como mecanismo extraordinario para garantizar la forma republicana de gobierno, y esto ha ocurrido desde el origen de nuestra Constitución, pero desde 1983, recuperación del sistema democrático de la Argentina, hasta ahora, ha ocurrido muchas veces. Corrientes fue intervenida dos veces, y siempre por problemas electorales. Esta que yo les cuento fue la última, pero años antes también fue intervenida porque, bueno, en la última porque habían elegido dos, y en la primera porque había estado 3-4 meses después de la elección y no habían elegido ninguno. Pero fue intervenida Tucumán, fue intervenida Catamarca por el famoso caso María Soledad Morales, fue intervenida Santiago del Estero por el tema de Nina Juárez, o sea,
la gobernadora o la esposa del gobernador que actuaba así al margen de la ley. Hubo intervenciones federales que son las que ustedes después van a buscar antecedentes y las van a repasar. Pero la intervención, en definitiva, es el ejercicio, es el cumplimiento de la última parte del artículo 5, cuando dice, bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Con respecto a lo que nos preguntaba Lautaro, yo dije, bueno, ¿cuáles son las 5 condiciones? Una, bajo el sistema representativo republicano. 2, de acuerdo a las declaraciones, principios y garantías de la Constitución. 3, que asegure la administración de justicia. 4, que asegure su régimen municipal. 5, que asegure la educación primaria. Y en el medio nos quedó el régimen municipal, que también lo vamos a dejar para la segunda parte. ¿Qué pasó con este tema del régimen municipal? Este artículo es de 1860, el artículo 5. Es que las provincias lo aseguraban de forma distinta. Porque en todas las provincias sus constituciones reglamentaban el funcionamiento de los municipios, pero en formas distintas. Y acá viene toda una corriente, cuando estudiamos el derecho municipal, hay toda una corriente histórica que nos va llevando a los municipios autónomos. Y eso es lo que viene a ratificar en 1994 el artículo 103, que viene a resolver este conflicto, porque el constituyente le dice a las provincias, sancionen su constitución, aseguren el régimen municipal. Pero no dice de qué manera, y las provincias lo aseguraron de diversas maneras, algunas bajo el régimen de la autarquía municipal, como la provincia de Buenos Aires, y otras bajo el régimen de la autonomía municipal, como la provincia de Córdoba, Río Negro, San Juan, Catamarca. Entonces había una distorsión y todo un debate doctrinario y todo un debate jurisprudencial, porque la Corte opinó sobre la autarquía y la autonomía, porque los autores opinaron sobre la autarquía y la autonomía, entonces, el debate normativo, el debate doctrinario, debate jurisprudencial, que en 1994 la Convención Constituyente decide ponerle un corte, una finalización, y estoy de acuerdo a ese debate, y sanciona el 123, que dice, cada provincia dicta su propia constitución, acá nos reenvía, ¿no? Cada provincia dicta su propia constitución conforme lo dispuesto por el artículo 5. Asegurando la autonomía municipal. O sea que eso que lo había dejado, porque dice el 5, que dice asegurando el régimen municipal. Y acá dice asegurando la autonomía. O sea que ya ese régimen municipal lo determina de qué manera tenía que ser, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, y eso ya queda en manos de esa provincia. Ahora, ¿qué pasó? Me preguntaba Máximo ayer si yo había sido constituyente. Yo fui constituyente en ese año, en la reforma de la Constitución Provincial, y uno de los temas habilitados en nuestra convención era la modificación del régimen municipal en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Para ponerlos en situación, en 1994 no había celulares. Uno de cada 100 tenía esas valijas grandotas, que era una valija de viaje, ¿no? Y la abría y sacaba un teléfono así de grande, pero uno de cada 100 en la política.
Lo más moderno que teníamos era el fax y el teléfono. Entonces estábamos nosotros en La Plata y la Convención Constituyente Nacional sesionaba en Santa Fe. Y teníamos que hablar, nosotros, por lo menos mi bloque, con los convencionales de mi partido que estaban en Santa Fe, Hotel Castelar, que tenía un solo teléfono en la recepción. Entonces, y nosotros teníamos un teléfono en el bloque. Entonces, claro, empezar a llamar a los convencionales también llamaban a su familia, para decirle que estaban bien, o llamaban a sus amigos, para hablar entre las 3 y las 4 de la mañana. Sabíamos que el teléfono iba a sonar y que alguno lo iba a contestar y que le iba a llevar la novedad que lo estaban llamando por teléfono a la persona que queríamos hablar. En este caso era Alfonsín, que era convencional nacional. Y Alfonsín respondía, a las 3, 4 de la mañana atendía el teléfono. Y nos mandábamos faxes. Pero el fax, no sé si ustedes conocieron lo que es el fax, funcionaba con unas cosas de papel así enrollado, que eran escasas. Y se agotaba el papel. Entonces vos estabas mandando un fax de 4 o 5 hojas y te quedabas sin papel. No había forma de comunicarse. Y ellos en Santa Fe estaban votando el 123. Y tenían que avisarnos en la convención de la provincia de Buenos Aires, en 1994. Fíjense, el hombre ya había llegado a la luna. Tenían que avisarnos del texto que se estaba votando para que nosotros pudiéramos replicar ese mismo texto en la constitución provincial. Bueno, con idas y venidas llegó el fax Salvador. A veces ni siquiera fax, a veces uno se subía al auto en Santa Fe y venía con los documentos en auto llevándolos a La Plata, o al revés. Era más rápido a veces que tratar de comunicarse. Y el problema de la provincia de Buenos Aires es que pese a que el 123 de la Constitución Nacional establece la autonomía de los municipios, en la provincia de Buenos Aires no se vota porque no hay acuerdo político y porque requería 2/3 de los votos de la convención modificar todo el capítulo del régimen municipal. Y en la provincia de Buenos Aires sigue hoy tal cual su sanción. Fíjense que nuestra constitución provincial data de 1934, 1932, pese a que en el 94 se reformó, está por cumplir 90 años nuestra constitución provincial. Pese a que en el 94 hubo reforma, pero el régimen municipal no se reformó. Y tenemos en la provincia de Buenos Aires nosotros un régimen municipal de características autárquicas. Cuando en el resto del país, a excepción de Entre Ríos, el régimen municipal es de características autónomas. Y esto genera todo un problema. Porque el municipio de la provincia de Buenos Aires, y lo vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre, es un municipio distinto al resto de los municipios del país. Porque no se rige de acuerdo a la autonomía. Los municipios en la provincia de Buenos Aires no son autónomos. No tienen la capacidad de autonormarse, de autorregularse, de establecer su propia regulación interna. En cambio, en otros municipios, en otras provincias, por ejemplo en Córdoba, que su constitución provincial establece con respecto al régimen municipal, establece que son autónomos, pero es sabia y dice, los califican por categorías. En Córdoba hay municipios de primera, de segunda y de tercera categoría, que no tiene nada que ver, digamos, no es discriminativo, va de acuerdo a la población. Los que tienen más de tantos habitantes son de primera categoría, de tanto a tanto de segunda, y los que tienen menos de tantos habitantes son de tercera, y ahí sí, a medida que vas descendiendo, tenés menos niveles de autonomía. Pero los municipios de la ciudad importante, Córdoba Capital, o Río Cuarto, o Río Segundo, yo qué sé, ciudades importantes, Carlos Paz, son municipios de primera categoría que tienen una serie de cuestiones como la sanción de su propia carta orgánica municipal.
cosa que otros no. Y hay muchas ciudades, porque una de las provincias más avanzadas en la regulación del régimen municipal es la provincia de Río Negro, en donde casi todas las ciudades de la provincia de Río Negro han sancionado su propia carta orgánica municipal, su especie de constitución provincial. Por eso, si ustedes miran, a veces salen las noticias, en Río Negro cada municipio determina la fecha de elección que el municipio determina. Por ejemplo, por cuestiones de economía, a veces se hace, los de la región norte votan un día, los de la región sur de la provincia de Río Negro votan otro, pero ¿quién define el día de las elecciones en Río Negro? Cada municipio. Y fíjense acá, cuando elegimos intendente en la provincia de Buenos Aires, lo hacemos el mismo día que elegimos gobernador y presidente. Entonces, ¿cuál es la elección que rige? La más importante. Los municipios autónomos tienen esta facultad de poder determinar cuándo empiezan o terminan sus clases, qué día se vota el intendente y los concejales, un montón de situaciones. La autonomía es esta capacidad de autonormarse, de autorregularse en el marco de una constitución provincial que establezca este régimen municipal y que establezca un montón de cuestiones, respetando siempre el principio de supremacía de la constitución. O sea que este 123, volviendo a la pregunta original de Lautaro, es un artículo que en 1994 vino a resolver este conflicto entre autonomía y autarquía, que lo resolvió para todos menos para los bonaerenses. Con lo cual, si somos 39 de cada 100, el problema sigue vigente. Bueno, vamos a dejar acá. Nos vemos, creo que el jueves el examen, ¿no? En la facultad a las 8 de la mañana. Perfecto. Listo, nos vemos ahí. Que tengan un buen día. Hasta luego. Profe. Sí. Entonces, el artículo 123, que es el régimen municipal y la intervención federal, ¿no entra para esta primera parte? Yo dije eso. Que por eso creo que sí, que eran esos dos puntos. ¿Dije eso? Pero, ¿dije eso? Maitena, ¿dije eso? Por eso te pregunto. Sí, dije eso. Ah, está bien. No sean inseguros, no sean inseguros. Lo peor de un abogado es ser inseguro. Por las dudas. No, por las dudas no. Fíjate si estamos en una audiencia, y yo soy el juez y digo eso. ¿Y a vos te pareció que dije eso? Porque no estabas prestando atención. Error tuyo. Vos le vas a preguntar al juez, ¿pero es verdad que usted libera a mi defendido? No, lo agarrás del brazo y te lo llevaste. Que te pare la policía si te equivocaste. No muestren dudas, no muestren dudas. Yo dije eso, intervención federal y régimen municipal para después del parcial. Federalismo con autonomía, con artículo 5, con poderes reservados, delegados, etcétera, con relaciones de participación y coordinación para el parcial. Pero dentro del federalismo, intervención y municipios para después. ¿Estamos de acuerdo? Listo, nos vemos. Chao. Chao.